Tener las siguientes novedades, vicepresidente, que a continuación paso a informarle. La primera novedad que nos conduce a presumir un delito está asociada con la posibilidad de que aquí se esté cometiendo un delito de legitimación de capitales, tipificado en la ley de ilícitos cambiarios. Y legitimación de capitales porque esta empresa que importa recibió dólares de Cadivi hasta el año 2010. Luego nos ha dicho, pero no nos ha presentado el soporte, nos ha dicho su apoderado legal, que ha recibido divisas en este año 2013, en enero, por 200 mil dólares aproximadamente, a través de el entonces SITME. Y que después de enero, a la fecha, no ha recibido más dólares del gobierno nacional, ni siquiera por el SICAT. Pero ha efectuado aproximadamente 10 importaciones de mercancía en lo que va de año. La pregunta es, ¿de dónde provienen esas divisas con las cuales se ha regenerado la importación? Por eso la presunción de legitimación de capitales, y por eso le hemos pedido a la Fiscal General de la República que se ocupe de abrir una investigación conforme a lo que dice la ley para que podamos ir a fondo en estas investigaciones. Pero ahí, allí no queda todo, vicepresidente. También nos hemos encontrado, de acuerdo a la ley de Indepavis, con la presunción de usura genérica. Usura, es decir, sobreprecio. Y para muestra, algunos botones le voy a presentar. Fíjese usted, vicepresidente, este repuesto, que es un soporte del resorte delantero de un camión marca Mack, les costó a los señores de Subalcar 5.965 bolívares. Y lo están vendiendo de contado en 59.235 bolívares. Es decir, un sobreprecio o un porcentaje especulativo de 992%, vicepresidente. Pero hay otra modalidad. Si ellos, los compradores, quisieran comprar de crédito, entonces el precio cambia y les cobran 68 mil bolívares, es decir, 1.145% de porcentaje de sobreprecio, vicepresidente. Y como este ejemplo, muchísimos más. En cauchos, por ejemplo, este tipo de caucho, 352% de sobreprecio. En baterías, allá las puedo apreciar, 149% de sobreprecios. En bandas de freno, 163% de sobreprecio. En bujes que sirven de balancín para las bateas, esto tiene un sobreprecio estimado en 295%, vicepresidente. A todas luces, cuando hemos revisado la estructura de costo de los productos que acá se venden contra la oferta final, encontramos sobreprecio y allí la presunción de usura. Luego, vicepresidente, una tercera novedad. Son cinco en total. Disculpe que me extienda, pero es importante explicar con detalles esto acá. La tercera novedad que estamos encontrando tiene que ver con el remarcaje de precio. Porque en el mes de septiembre, todos los precios de esta tienda y de sus sucursales registran precios nuevos. Uno se pregunta, ¿es que acaso en septiembre habían agotado toda la mercancía y renovaron toda la mercancía nueva para ponerle un nuevo precio? Obviamente habían saldos de mercancía en el sitio que recibieron un remarcaje, vicepresidente. El cuarto elemento que hemos encontrado tiene que ver con las condiciones abusivas para desiguales formas de pago. Es decir, lo que yo le explicaba a usted hace un momento. Aquí usted puede comprar de contado un precio, a crédito otro precio. Los porcentajes de incremento, terribles. Y eso está tipificado en la ley de Indepavis como un ilícito, y de allí la presunción de que se está cometiendo esta otra irregularidad. Y finalmente, vicepresidente, los compañeros del CENIAT, hurgando en la documentación y en el proceso de investigación, se han encontrado con que probablemente también estemos en presencia de una defraudación fiscal
tipificada en el Código Orgánico Tributario por cuanto hay inconsistencias en cuanto al tema